Hola, es un privilegio nuevamente poder estar compartiendo este tiempo de reflexión en la palabra de Dios, en la vida misma, con ustedes, los televidentes, a quien agradezco que siempre están ahí del otro lado. Para nosotros realmente es un tiempo hermoso que podemos compartir. Llegamos gracias a la señal del Canal 5, que también es un privilegio contar en nuestra localidad con este cable, y representamos a la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros. Damos gracias a Dios por poder tener este tiempo donde meditamos en la palabra, y queremos invitarlos a que se puedan acercar a la Iglesia, a nosotros, a las personas que formamos este grupo, esta congregación. En estos últimos días de febrero van a venir a visitarnos desde Argentina el grupo folclórico Los del Camino. Vamos a tener varias actividades en Artilleros el 24 de febrero, en Tarariras el 25 y el 26, que es domingo, a las 10 de la mañana, en cual también ellos van a estar con nosotros. Son esos momentos que, si podemos aprovecharlos, vale la pena, no te vas a arrepentir. Para hoy he buscado una reflexión sobre temas tan reales, y el tema de hoy, la persona que lo escribió puso: soy demasiado malo. ¿Cuántas veces en la vida nos parece que no somos dignos de hacer esto o de hacer lo otro porque hemos fallado? Y esa es parte de la naturaleza del ser humano. Y quiero compartir dos versículos de la palabra. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, y dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es un versículo que tiene una riqueza guardada y encerrada en sí mismo que es increíble. Habla de un Dios que perdona nuestros errores y olvida. Ahí, en esa particularidad de olvidar, se nota que es Dios. Porque nosotros, que muchas veces perdonamos, que muchas veces nos ofenden y nosotros decimos sí, te perdono, muchas veces decimos perdono, pero no olvido, tengo memoria. Y hemos creído en un Dios que perdona y olvida. Si Él no olvidara, ¿qué sería de nosotros? Y después continúa diciendo este mismo versículo que su enojo, o cuando Él vio que hicimos las cosas mal, no dura para siempre, porque Él se deleita, haya placer en su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es ese perdón que Él nos da gratuitamente, gratuitamente para nosotros, porque a Él le costó nada menos ni nada más que la vida de su Hijo Jesús. Y dice después, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, el versículo 20, si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos exhorta, nos llama la atención, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Es increíble cómo a veces, cuando vamos a hacer algo que no es correcto, lo hacemos a escondidas, lo hacemos cuando nadie nos ve, lo hacemos cuando vemos que estamos tranquilos, que nadie nos está observando. Siempre yo le digo a los niños, para saber si lo que vos estás haciendo es correcto o no es correcto, vos pensá, si mi mamá y mi papá me vieran hacer esto, ¿estarían contentos? Si tu respuesta es sí, seguí adelante. Si tu respuesta es no, detenete y pensá qué vas a hacer. Pero todos nos equivocamos. Y la reflexión de hoy dice: soy demasiado malo. Y miren lo que dice la persona que escribió este texto, que en algún momento sintió eso que puso por título. Nadie es demasiado malo
para acercarse a Dios. Su amor es mucho más grande que todas nuestras faltas, que todos los errores que puedas haber cometido en tu vida y que todos los errores que yo cometí en la mía, sin duda. En la Biblia, muchas veces Dios nos asegura su amor y su perdón. Por ejemplo, dice en el libro del profeta Isaías: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En efecto, Dios no se conformó con decirnos que nos ama. No se conformó con demostrarnos que nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas y de nuestros pecados. Dios no se conformó con todo esto y que quiere darnos la vida eterna, que es un regalo. Él mismo vino en la persona de su Hijo Jesucristo para vivir entre nosotros, para mostrarnos una manera diferente de vivir. Jesús mismo contó una parábola que la hemos comentado en otros programas, que es la parábola del hijo perdido. En otras versiones está titulada como la parábola del hijo rebelde o la palabra del hijo pródigo, a quien su padre acogió con los brazos abiertos luego de que éste se había ido ingrata e injustamente. Y para mostrar hasta el final que Dios es misericordioso y perdonador, Jesús dio su vida por vos y por mí, para borrar todos nuestros pecados, todos nuestros errores y todas nuestras fallas. Querido televidente, quizás usted está agobiado por el peso de sus faltas, por las culpas, por el pecado, porque yo una vez hice esto o hice lo otro, y piensa que todo está perdido. Pero Jesús hoy te dice lo contrario. Como prometió al ladrón que fue crucificado en la cruz al lado de él, y le dijo: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Quizás hoy no pueda perdonarse a sí mismo, pero Dios está dispuesto a perdonarte. Ahora Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, tenemos realmente una carta de presentación que Dios nos dio, que es la vida maravillosa y extraordinaria de su Hijo Jesús. Y tenemos nuestra vida, que si la comparamos con la vida de Jesús, realmente es muy diferente. Jesús fue la única persona que ha vivido sobre esta tierra, en este mundo, que nunca se equivocó. Dice la Biblia que nunca cometió un pecado. Y Él vino a enseñarnos un camino diferente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios, y nadie puede conocer a Dios si no es a través mío. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, en esta sociedad, tenemos dos caminos. Un camino que es Jesús, que es el que nos conduce directamente al Padre. Y otro camino que es el que nos ofrece la sociedad. La Biblia, en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, nos cuenta que Jesús dijo que hay dos puertas, una que es angosta y una que es ancha. La puerta angosta es Jesús, es el camino al Padre, es un camino de amor, de perdón, de transparencia, es un camino de solidaridad, de ayuda, sin egoísmo, sin celos, sin avaricia, sin codicia. Es un camino que no es fácil de transitar. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar su cruz significa dejar todos esos deseos egoístas que llenaban mi corazón y empezar a conocer a Jesús, que es el único camino que nos puede llevar al Padre. La otra puerta
dice la Biblia, que es la puerta ancha, que es la puerta del placer, que es la puerta de yo vivo a mi manera, que es la puerta de yo hago lo que quiera, la vida es mía, me pertenece, yo voy, vengo, hago lo que quiera, me doy todos los gustos, no me interesa el de al lado, no me importa si me precisa o si no me precisa. ¿Y saben lo que dice la palabra respecto a esta otra puerta, que es la puerta ancha? Termina diciendo que esa puerta conduce a la perdición. ¡Qué palabra!, ¿no? Y a la vez Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que el que anda por esa puerta ancha todavía está perdido. Pero tranquilo, que Jesús vino a buscar y salvar a ese que estaba perdido. Por lo tanto, ¿cómo es la manera? ¿Es verdad que soy demasiado malo? No, no es verdad. Para Dios no existe nadie que sea demasiado malo. Él entregó a su Hijo a morir en la cruz por nuestras maldades. Por lo tanto, Él ya pagó el precio por nuestros errores. Y no existe un precio más grande o un precio más pequeño. Todos merecíamos un castigo eterno por nuestros errores. Y Él pagó ese precio. Así que Él hoy te está invitando que dejes esa manera de vivir sin propósito, sin saber hacia dónde vas, y que te enfoques en este camino angosto donde Jesús es el Maestro. Él sabe toda tu vida, no hay nada, nada que pueda ser oculto a Él. Nada que puedas hacer, aunque lo hagas al oscuro, aunque lo hagas solo, que Dios no lo sepa. Y Él está dispuesto a darte una nueva oportunidad, a hacerte una nueva persona. Porque no solo quiere cambiar esas cositas. Dice la palabra que cuando vamos a Él y podemos entender que necesitamos su perdón, Él nos hace una nueva criatura. Que todo lo viejo queda de lado y todas las cosas son hechas nuevas. Somos una nueva persona en Cristo Jesús. Tal vez con la misma cara o con el mismo cuerpo, pero nuestro interior es transformado por su amor y por su perdón. Así que yo te invito a que puedas acercarte a Jesús, a que puedas acercarte a algún lugar donde se lea la palabra, a que puedas acercarte a algún lugar donde se hable de Jesús para conocerlo. Y después que lo conozcas, vas a ver que Él es el camino al Padre. Te voy a dejar un tema musical para terminar esta reflexión que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, porque a veces la sociedad vive mostrando una cosa que no es, pero a Dios no lo podemos engañar. Que Dios realmente pueda hablar hoy a tu corazón y puedas entregarle tu vida para realmente tener paz y gozo y una seguridad de que vas a pasar con Él la eternidad. Te bendigo, es un privilegio poder compartir este tiempo a través de la pantalla y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy
revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.